Buenos días, amaneciendo de nuevo con ustedes. Hoy es viernes 29 de mayo del año 2015. Viernes 29 de mayo del año 2015. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con la gente temprano. El teléfono y el pueblo, ¿no? Así que dice Alvarito. Dame agua, muchacho. La gente está durmiendo. Los leonelistas bebieron pastillas anoche para poder dormir. Y Don Danielita bebieron mucho ropa. Entonces ahora está todo el mundo durmiendo. ¿Cuál es la cámara? ¿Esta o esta? Esta. Buenos días. ¿De dónde llama? ¿De dónde llama? Tranquilo, dímelo. ¿Cómo van las cosas por ahí, por los predios de Leonel y Danilo? Uy, ¿tú no viste lo que pasó ayer? Oye, quito Dios, ¿verdad? Ya todo está casi marchando a la perfección. Lo que pasó, pasó, ¿no? Así que dice una brincadera. ¿De quién es? ¿De Ricky Martin o de un bachatero de esos jóvenes? Está bien, gracias por tu llamada. Ok, Deli. Yo lo que quiero es que la gente opine. Buenos días, ¿de dónde llama? Buenos días, Félix de los Alcarrizos. Dime. Buenos días, ¿de dónde llama? Bueno, felicitar el acuerdo que llegaron en nuestro partido. Lamentamos que se haya hablado tanto antes, cuando eso pudo haberse resuelto sin salir a la calle. Lavar la ropa en nuestra casa. De todas maneras, lo que tenemos que hacer los miembros del partido es unirnos para de nuevo llevar al PLD al gobierno o mantenernos en el gobierno. ¿Llevarlo o dejarlo? Mantenernos. ¿Dejarlo? ¿Cómo que mantenerlo? Bueno, porque estamos... ¿Dejarlo en el gobierno? ¿Cómo que llevarlo ni mantenerlo? ¿Dejarlo? Que estamos. Está bien, gracias por tu llamada. Por favor, yo le pido a la gente que llame, que diga inmediatamente de dónde llama. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Deli? Bien. Deli, ¿en qué? A ver si me puede explicar, ¿por qué un chigüero le tiene tanto odio a Leonel? ¿Por qué? Un chigüero le tiene tanto odio a Leonel. ¿Quién? Un chigüero. Yo no sé, porque yo no veo a Uchilore. ¿Tú lo ves? Bueno, ¿dónde quieres? Espera, ¿tú lo ves o no lo ves? Lo he visto, pero él acabando con Leonel. ¿Y para qué lo ves? No, lo vi una sola vez, nada más mismo. Entonces tú no sabes, puedes saber si es mucho, si fue una sola vez que lo viste. Bueno, pero yo quiero preguntarte si tú sabes por qué es el odio tan grande. Pero que si tú lo viste una sola vez haciendo un comentario, entonces tú no puedes saber si es mucho o si es poco el odio. Porque el año tiene 365 días, él trabaja 5. Está bien. Odio, y lo ha visto una sola vez. ¿Cómo tú sabes que odio? Buenos días. Buenos días, Lide Baní. Dímelo. Buen día, buen fin de semana te deseo. Amén. Oye, eso de ese hombre pasó la reelección. ¿Cómo es? Se le cayó la llamada. Buenos días. Buen día, Deli. Yo quería saber... Que tú ¿de dónde tú llamas? Dije que tienen que decir dónde llama. José Elías Piña. ¿De dónde? Del llano de Elías Piña. Ah, de ahí es Maneno. Y un caco pelado que anda con vinicito por ahí vuelto loco, que se le jodió la senaduría ya. No va a haber primaria entonces en el PLD. Sí. Licenciado.
Yo ahorita voy a explicar en qué consiste el acuerdo, porque hay un grupo de gente que oye la información, pero no la entiende, y como cuando Reinaldo leyó el papel y lo regaron, no le explicaron a la gente, entonces yo lo voy a explicar ahora. Ok. Está bien, gracias por tu llamada. Dentro de 10 o 15 minutos. Buenos días, Víctor. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Deli, de Juan de Herrera, San Juan. De ahí es que Dani Alcántara. De aquí de Juan de Herrera. Y Sonia es de Carrera y Yegua. Ok. Sonia Mateo de San Juanera. Sí. Y Carrera y Yegua. Sí. Mira a Deli. Sí. Deli. Sí. Yo creo que es muy importante lo que hizo el partido en el día de ayer, pero yo entiendo que el partido no debió de llegar a la situación que llegó. Pero ya tú te estás volviendo para el pasado, pónteme adelante ahora, de ayer para acá. Bueno, es importante lo que pasó en el día de ayer, pero nosotros creemos que no debió de hacerse de todo lo que se le hizo a Leonel en el pasado. Muchas pero gracias. Que no te vivas en el pasado, mi hermano. Cógete de ayer para acá. Si te quedas en el pasado, no vas a entender lo que pasó. Olvídense de lo de antiel o de lo de anteayer. Ya eso no tiene valor. No se construye el presente sobre la base del pasado. Eso no es verdad. La civilización en el mundo se ha construido sobre la base de borrar el pasado. Eso solo sirve para tenerlo en la memoria. Usted fue a la escuela y conoce cuando el hombre vivía silvestre en cuevas y cavernas. Debía de la caza, de la pesca, y éramos nómadas. Eso nada más sirve para la historia. Después vino el feudalismo, donde el hombre se dio cuenta que había lugares donde se podía vivir sentado. Y en vez de vivir de cueva en cueva, vivir en las cuevas que estaba en una área específica. Y dijo, esto aquí es mío. Este pedazo aquí es mío. Y se quedó en un sitio. Y se acabó la vida nómada. Y la caza y la pesca se convirtió en cría. Entonces el hombre comenzó a domesticar animales. Y dominicamos los puercos, solamente no hemos podido domesticar las fieras y los animales que son innecesarios para la vida humana, como los elefantes, los leones, los tigres, la hiena, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Porque esos animales no entienden lo que uno quiere. Ahora domesticamos los perros y los gatos. ¿Y cómo se domesticaron los perros? Por los desechos humanos. Cuando el hombre cocinaba, porque pasamos de comernos la comida cruda a la era del fuego. Y fue que un tipo un día con dos piedras, ¡pa! Prendió una fogata. Dice, bueno, pero, ¿y si esta fogata funciona? ¿Qué pasa si le meto la mano, me quema? Entonces metía el pedazo de carne y lo cocinaba. Entonces, después que se comía el pedazo de carne, sobra. Porque no habíamos descubierto la sal. Y tiraba el pedazo de carne. Y venían los animales carnívoros a comerse los desechos mientras usted dormía. Todos los días volvía. Y se comía el pedazo de carne. Y hizo el hábito de ir. Hasta que un día se quedó acostado, esperando que tiraran el pedazo de carne. Esa es la realidad de la domesticación de los gatos y los perros.
y vieron que era más fácil comerse el tajo que jondeaba el tipo que ya se hartó, que comenzaba a darle vuelta a la selva buscando a quien cazar y le dificultaba la vida. Después vino la edad de piedra, la edad de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino el capitalismo. Y cada vez que yo oigo un tipo, no, porque Juan Bó. Y Juan Bó tiene que ver con lo que está pasando ahora. Ni Peña Gómez, ni Balaguer. Ahora vamos rumbo a ver si Franklin Rodríguez, el jefe de la juventud del PLD, se convierte en líder trabajando en el tiempo. Como lo ha hecho José Tomás, lo hizo Danilo, lo hizo Francisco Javier, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me mire para atrás, para que pueda entender lo que está pasando. Buenos días. Buenos días, Deli. Dímelo. Alfonso Cabrera, municipio de Santo Domingo. Dime, mi hermano. Felicitarte a ti, su manera, y a este espacio, porque yo pienso que dentro de esta crisis del PLD, si uno es un poquito sensato, tiene que reconocer que tú tienes una columna ahí, porque solamente en este programa se vieron las directrices de la unidad, porque cada vez que te veíamos a ti suministrarnos esas informaciones que llevaban el consenso del Partido de Liberación Dominicana, nos llevó a nosotros a creer y a seguir creyendo en esos dos líderes que son Danilo Medina y el presidente Leonel. Y esa persona que llamó ahorita con relación al comentario que hace un comunicador ahí, que sepa y entienda que cada persona elige su camino, y si un camino, como tú dices, tú saliste por boca, tú no vas a llegar a San Pedro de Macorís. Ese señor eligió su camino, él salió para Haití y va a llegar a Haití. O sea, hay que dejarlo con sus opiniones, respetarlo, porque él ve la cosa desde su cristal. Él entiende que dándole funda a Leonel Fernández y tratando de atacar al Partido de Liberación Dominicana, su programa tiene rating. Pues que lo vean, lo que siguen eso, lo que les gusta que le den funda al PLD. Ah, bien. Lo que vemos programas con criterio público, que no están amañados, que no están parcializados, te vemos a ti, el programa de mayor información de la mañana. Buenos Gracias días. Por tu llamada. Mira, a propósito de lo que pasó y de lo que nosotros hablamos, hay una cosa que se llama información. Entonces, ¿qué le pasa a los otros programas? No es que yo soy el que más sabe. Es que soy el que está más enterado. Pero eso no cayó del cielo. Es un problema de generación gobernante. Es que está en el gobierno Danilo Medina y el PLD. Claro. Y que de la gente que está en el entorno de Leonel Fernández, yo los conozco hace 5, 10, 15, 20, 30, 35 años. Y los que van en el entorno de Danilo, 5, 10, 15, 20, 30 y 35 años. Porque yo llegué a la capital en el 78 y esa es la generación que está gobernando. Sí. La generación de mi edad. Y de alguna manera usted vivía y convivía con ellos. O en la universidad, o en el Partido Comunista, o en el Pacoredo, o en el MPD, o en el PLD, o en el PRD. O sea, Pacheco lo conocí yo cuando yo tenía mi primer empleo en la Lotería Nacional. Y yo vi a Pacheco crecer en la misma proporción que yo iba creciendo. Cuando Pacheco llega a la Cámara de Diputados, yo puedo ir donde Pacheco. Claro, no lo conoce. Y por ahí anda Licho, el vocero de prensa del PRD de Hipólito, del PRM. Éramos compañeros de trabajo y nuestra jefa era Alejandrina García en la Lotería Nacional. Entonces el mundo va cambiando. ¿Con quién se junta Euclides Gutiérrez? Con Franklin Almeida y Guido Medina. Que son su grupo. Y a mí me ha tocado
Pacheco, Euclides y Franklin, porque ellos han permanecido mucho en el tiempo. Sí. Y la convivencia llega un momento en que es obligatoria. Entonces, que a Reinaldo, a Cifrido, a Carlito, a Rienzi, el hermano, lo conozco hace 20 años, son los que están en el gobierno, los que manejan la información, y de alguna manera uno sabe lo que está ocurriendo. Entonces, esos programas tradicionales y los nuevos, si no han convivido con esa gente, no pueden saber lo que está pasando. Sí, porque se mantienen al margen. No hay relación personal, y la relación personal facilita información. Ayer Víctor fue al Senado a la cosa esa de la aprobación, y yo no quiero hablar mucho de eso porque lo hablamos antes de que pasara. Sí. Y Víctor se encuentra con Omar Ventura, que es mi viejo compañero del Partido Comunista. Omar es qué sé yo qué en el Senado, ¿qué es lo que es? Administrativo, la oficina de Reinaldo, una pendejada, director de qué sé yo qué. De planificación, una cosa así. Entonces ya Víctor comienza a disfrutar de una gente de mi generación, él un ching más viejo que yo. Porque él está en lo que yo estoy haciendo. Los otros hijos míos no pueden disfrutar de eso. Entonces, por eso usted ve que si sus hijos, sus primos, sus sobrinos no se dedican a lo que usted hace, es muy difícil sostener en el tiempo. A mí me alegra mucho, yo veo ahora a Michelle, el hijo de Julito, con él en el programa, debió estar hace 10 años atrás. Sí, mucho debió estar ahí. Porque Michelle es un muchacho inteligentísimo, y bien formado y juicioso. Entonces, es la relatividad en el tiempo. Después vino el capitalismo, el socialismo, etcétera, etcétera, el neoliberalismo, que ya son, todos son tendencias dentro de un mismo régimen y sistema. Cuando yo veo a Pavel Isa postulando toda su teoría económica, a mí me da satisfacción, porque yo vi ese carajito en el local del partido, ahí en la Independencia, antes de llegar a la Doctor Báez, o a la Delgado, perdón, brincando. Y Narcisito, el otro hijo de Narciso, no sé dónde está, parece que no hace vida pública. Como yo veo a Consuelo, me lleva como 800 años, pero era una de las jefas políticas del Partido Comunista del área femenina, junto con Lourdes Contreras, la esposa de Narciso. Entonces el mundo cambia, no se quede atrás. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué yo le iba diciendo? Porque yo conozco a los que llevaban las conversaciones. Entonces lo que había era mucha especulación. Mucho yo me supongo. Y después de ese discurso, Danilo cogió una cuerda. Pero una cuerda. ¿Por qué? Porque Leonel dijo cosas que a cualquiera le molesta. No la dijo y tenía que desahogarse. Y yo lo dije, señores, Leonel va a decir su punto de vista y después va a pasar lo que tiene que pasar. Sí, claro. Si no, fracasan los dos. Porque yo le dije a ustedes aquí hace un tiempo que en una conversación uno le dijo al otro, cuando hablaron el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, que Danilo visitó a Leonel Fernández a raíz del kirinismo, yo le dije aquí que cuando están planteando alternativas, si la reelección no pasa, o si tú no recuperas, tenemos que buscar una alternativa. El problema es el Tribunal Constitucional.
que es ahí donde la reforma se puede parar. Bueno, lo que hay que hacerla para que el Tribunal Constitucional no la pueda parar, hacerlo conforme a lo que dice la Constitución. La Constitución dice referéndum o Asamblea Nacional. Se fueron por la Asamblea. Vinicito no puede ir a ningún lado. Ni Juan, ni Pedro, ni Antonio, ni Manuel. Porque buscaron a los constitucionalistas, al mismo tribunal. ¿Y cómo que hay que hacer esto? Ah, no, pues así, así. Hágalo así. Y así se hizo. Claro. ¿Y quién puede ser? Reinaldo. Leonel dijo, Reinaldo con un empresario de vice. Y Danilo dijo, no. No puede ser con un empresario. Tiene que ser con Margarita. O con alguien que tú pongas. Sí, obligatoriamente. Para que tu gente crea que tú estás en esto, porque si no la gente no lo va a creer. Porque no podemos crear otro monstruo en este partido. Y eso es absoluto, no. Mañana puede ser que Reinaldo sea el candidato en el 20 o en el 24. Sí. Y que no sea Leonel, o que sea Margarita. O hasta que José Tomás deje su vagancia y venga a trabajar política. Sí. Que sería un buen candidato. Los de quiénes eran los que estaban hablando. Félix Bautista. Alejandro Cruz. Aristi de Victoria, Francis Vargas, Fernando Fernández y Rubén Maldonado, todos de mi grupo, de mi generación, con los que vivo y convivo durante los últimos 18 años en el peledeísmo. Pues yo no tenía que sentarme aquí a especular, ni a suponer, ni a presumir. Tan sencillo como es. Entonces, por eso yo tenía, gracias a las conexiones y a la bola de cutuca, la información correcta al momento que se producía. Y por eso, cuando se produjo un vacío, yo me fui para la NASA a darle mantenimiento a la bola de cutuca. Porque aquí lo que había era mucho ruido y confusión. Cuando regresamos, nítido, el mundo había cambiado. Sí. Y en el momento que cambió, yo tenía la información. Y pueden atribuirse todo lo que andan por ahí. Muchísimas cosas. Todo es mentira. Todo lo que salga del ámbito de esa gente que yo estoy diciendo es mentira. Especulación y falsedad. Y el redactor del documento, después de ir de aquí para allá y de allá para acá, ¿qué es lo que quiere Danilo? Tal cosa. ¿Qué es lo que quiere Daniel? Tal cosa. Y cambiando. Claro, agregando y quitando. Y borrando. Hasta que llevé una hoja que no había manera de entenderla que no fuera él. Sí. José Francisco Peña Guava. Es un genio. Según es de gordo, es de ingenioso. Y José Fran era el único que era capaz de decirle a Leonel, Danilo va a pasar la reforma contigo o sin ti. Entonces, ¿qué tú ganas si pasa como quieras? Nada. O sea, ajústate. El mundo es real. Claro. José Fran, pero es que, presidente, se van a ir todos los senadores. Todos. Sin el permiso suyo. Y después le va a dar vergüenza volver porque no fue usted que lo mandó. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vamos a resolver esto.
y coger pan de Danilo. Y, ya, y agregarle más del acuerdo que tenía Lionel. ¿Y tú crees que Lionel va a decir eso? Sí, lo va a decir. ¿Y él está de acuerdo? Sí. Yo no creo en eso. Danilo, tú te quieres reelegir, tienes que ponerte de acuerdo con Lionel. Si no, no va a ser presidente otra vez. Si no, ustedes se van a joder los dos. Sin emoción particular. Y sin chisme. Y sin negocio. Porque su negocio es la política. Claro. Él tiene su lotería. Que opera 100 millones de pesos mensuales. ¿Qué más quiere? Ahora, el que tiene un supermercado quiere 25 sucursales. Exactamente. 32, una en cada provincia. O 5 en cada provincia grande. Y el que tiene 80 años, lo que quiere ser ministro, si Lionel vuelve. Y lo que quería era obstaculizar el entendimiento. Tan sencillo como es. Claro, porque el que no iba a ser ministro no tenía por qué trabajar. Si gana Danilo, yo no voy a ser ministro, que no se arregle nada. Fácil. Y como la Fuerza Nacional Progresista se fue del gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obstaculizar el entendimiento. Sí. Va a volver para el gobierno cuando Lionel llegue. Tan sí, sencillo sí. Como eso. Por eso las posiciones de Vinicinto. ¿Y en qué quedaron los vinchores? ¿Afuriados? Ellos tendrán que evaluar la situación actual y reorientar su actuación o seguir con la actuación. Son gente inteligente. Ahora ellos son gente de posiciones. Y hay que entender sus posiciones. Es difícil que cambie. Muy difícil. Yo los conozco a todos. Al viejo, Vinicito y yo como hermano. Pellegrín es una dama. Juárez es un genio. Entonces ellos cuatro tendrán que evaluar. Y reorientar o seguir. Eso hay que respetarlo. Y hay detalles, que a veces uno tiene que aprender a autocensurarse. ¿Usted ve que leyeron 15 puntos? Sí. Hay dos más. Y yo sé cuáles son los dos. Que no se hicieron públicos. ¿Y por qué? Porque era muy aberrante a los ojos y a la vista del país. Entonces era mejor... Vamos a sacar todos los puntos. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de complacencias. Sí. Es para que todo el mundo esté conforme. Y eso se logró. Hay dos puntos más. Por eso ayer, cuando yo llamé al Sol de la Mañana... Sí. Yo tenía el papel en la mano. Porque la bola cutuca lo retrató en un escritorio y me lo puso ahí. Ahora yo no podía decirlo todo, porque entonces después la bola de cutuca no iba a tener acceso. Porque la discreción es fundamental en la vida de la gente para generar confianza. Y por eso cuando la cosa se trancaba, yo decía se trancó, porque sabía quién la trancaba. Y expresiones que decía uno y el otro que no se le decía a ninguno de los dos. Sí. Para no radicalizarlo. Pero ellos dos no se vieron en ningún momento. Nunca, todo eso es mentira. Ni se vieron ni se quieren ver. Ni se van a ver tampoco. Llegará un momento en que baje
la espuma de Danilo, sí, y la molestia de Lionel. La vida es equilibrio, ley de karma. Eso no falla. Desarrollo desigual y combinado, dicen los marxistas. La dialéctica no se equivoca. Por eso yo le traje el libro de Fouché un día. Y si usted quiere entender lo que está pasando, tiene que releer esto. Y si quiere operar adecuadamente, tiene que releer un libro que se llama ¿Qué hacer? De Vladimir Ilyanovich Lenin, que desarrolló su teoría cuando se le dividió el partido bolchevique, que lo acusaron de traidor en la Revolución Rusa, a Lenin, que tuvo que aliarse con los alemanes para llegar a Moscú y mantener el dominio de la órbita socialista. Esto no es emoción, que este sanjuanero, ni que este villajuanero, fue disparate. Y que aparezca Rafaelito Núñez a descalificar una información que él no tenía ni tiene, ni la puede tener, porque él no tiene acceso a eso. Y Lionel no tenía por qué decirle a él en qué estaba. Claro. Porque él estaba en el grupito de los que quería que a Danilo le mochen los dos pies, los dos brazos, la cabeza y los cojones. Entonces usted no puede ser confiable de información, porque usted tiene una posición absolutista. Y usted está en contra de la solución, por las razones que usted tenga, son de carácter personal, no política. Entonces usted no puede saber lo que está pasando. Y si la Fuerza Nacional Progresista se va del gobierno con mucha dignidad y mucha honra, ¿por qué tiene que Inicito que saber lo que Lionel estaba haciendo? No, nada. Pero usted tiene una posición absolutamente contraria a Danilo Medina. No tiene por qué saber. No tiene, yo no puedo decirte a ti la negociación que yo estoy haciendo, porque la vas a torpedear. Y usted sabe lo que más me indignó a mí. Que Radamés Jiménez, ese que Danilo llevó al comité político, va y contrata a Carlos Balcácer para hacerle la acusación de soborno y qué sé yo qué a Gonzalo y a José Ramón. Y yo voy a convivir con eso. ¿Por qué? A usted que le regalaron una membresía, coño, en el comité político, usted representa nada, ni política, ni profesional, ni teóricamente. Solo porque Daniel Lionel le tiene confianza. Vamos a dejar pasar un hombre de Lionel al comité político. ¿Y a quién es? Radamés Jiménez, el que él quiere. Pásele a Radamés Jiménez. Eso lo pasaron. Vamos, contrario a cómo se maneja Nicolás Calderón, con mucha humildad y sencillez. Sí. Vamos a dejarle pasar a una gente del al comité central, a Lionel. ¿Y a quién vamos a dejar pasar? Nicolás Calderón es un buen muchacho. Y pasó Nicolás Calderón. Y pasaron los dos por eso. Después Radamés Jiménez busca abogado para decir que Gonzalo se está robando los cuartos del Estado para comprar senadores. Porque tiene que ser con cuartos robados. Sí. Porque Gonzalo no va a vender un helicóptero para comprar senadores. Ni va a vender 100 millones de pesos en computadora para comprar senadores. No lo va a poner de lo de él, ¿para qué? Si él no está robando. Entonces tiene que sacar de la robadera de obra pública para comprar a Sonia, a Di Matteo, a Manuel Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo voy a convivir con eso. ¿Por qué? Eso era necesario. ¿Qué se ganó con eso? Desacreditar. ¿Cómo se van a sentar ahora al lado de Gonzalo después que lo acusaron de ser un bandido? Y de ladrón. Y de ser ladrón, porque tiene que ser un cuarto robado.
Es que si me roban, no lo demandan. Exacto. Porque si es mi dinero y yo se lo regalo a quien me dé mi gana. Claro. Lo demandaron porque estaban presumiendo que era robado. Que era dinero hurtado. Que eran dos cacos, José Ramón y Gonzalo. Entonces los tipos son amigos, hermanos míos. Yo no tengo por qué convivir con esa vagabundería que se quiso hacer. Tan sencillo como es. Usted está en el comité político porque Danilo lo puso. Usted sabe que usted ni conoce a los miembros del comité central que votaron por ti. Coño. Buenos días. Buenos días. Dímelo. Con Deli Rame. Sí, adelante. Sí, pregúntamele a Deli que cómo va a temito se va a sentar con Leonel para ir a la campaña. Eso no es problema porque Temito nunca dijo nada personal de Leonel. No, todo fue político. Se limitó a hablar del déficit fiscal y del manejo de la economía en el gobierno de Leonel. Para mí no hay nada personal ahí. Para mí. Ahora Leonel decide y temo al lado de quien se sienta. Sí, claro. Ya es un personal. Una decisión. Y se van a sentar Leonel y Danilo. Están obligados los dos. Deli, pero el jefe dice que no hay negociación. Tres amigos míos. Ya con el papel firmado, no joder. Dile al jefe que dije yo que no te truqué. Que él puede trucar a todo el mundo, menos a la bola con nunca. Que ya yo vi su firma. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Que no hay. Son tácticas de guerra. Sí, claro. Porque ustedes son un grupo de habladores indiscretos. Tan sencillo. Por eso era que no le confiaban lo que estaba pasando. ¿Por qué me vas a salir a decirlo? ¿Tú sabes quién jugó un papel estelar en el arreglo con los senadores? Lo que yo sé, pues yo no hablo de lo que yo no sé. Carlito Pared Pérez. Que ahorita va a coger cuerda porque a él no le gusta que lo mencionen. Pero la verdad tiene que ser dicha. Carlito, ese cacarrabia que está sentado al lado de Danilo. ¿Es lo que quiere? Sí, Carlito es complicado. Pero es mi hermano. Y yo sé todo lo que él hizo. Y no tengo por qué dar los detalles de lo que hizo Carlito. Ahora, Carlito fue el que me hizo entender a mí que iba a haber un arreglo. Yo le decía, coño, pero que eso no es posible. Decía, no te lleves de nada de lo que tú oyes. Ellos se van a entender. Yo tengo 36 años en este partido. Y siempre ha habido entendimiento. Ellos no son brutos. Y si no se entienden, el partido pierde las elecciones, me dijo Carlito un día. Y le dije, bueno, tú conoces más que yo. Tú tienes 36 años ahí, dentro del partido. Yo apenas tengo como 18 y es colateralmente de un grupo. Y que ahora, como no había reelección, yo decidí apoyar la candidatura de Leonel Fernández. Ya ayer proclamaron a Danilo candidato del PLD, porque la gente tiene que entender eso. Claro, pues sí. Danilo fue proclamado candidato del PLD. No hay competencia interna. A menos que no aparezca alguien que no sea Leonel. Porque los otros cinco apoyaron a Danilo. Y dijeron que no iba. Y Leonel firmó un papel aprobando la reelección. Entonces, ¿cuál es el competidor? No hay competidor. Vamos inventando uno. Estamos como hizo Hipólito cuando sacó a todo el mundo. Oh, el doctor Fran Joseph Tomén, mi amigo de Santiago. Lo sacó del partido para que no se candidate. No, el único que compitió con Hipólito. Ah, sí.
si lo que hizo Balaguer en 74, que cuando se retiró todo el mundo, que depuso a Luis Homero Lajara Burgo, candidato a presidencial. Que en paz descanse el papá de Lajarita, que fue jefe de la Marina, candidato presidencial, porque no podía ir solo a las elecciones. No. Entonces hay que buscar un contrincante, un payaso hay que buscar. Porque el circo no puede ser con un solo payaso. No. Y entonces necesitamos un payaso porque Danilo es el dueño del circo. Así mismo. ¿Tú sabes cuál es el problema ahora? ¿Cuál? Que aquí todo el análisis político tiene que reinventarse. Sí, porque todo el mundo estaba en la base de que todo se iba a degradar. Eso se eligió Dios. Claro. Entonces ahora... Está callado todo el mundo. Y yo le voy a decir a ustedes, como este programa probablemente vaya a las 5 de la mañana a partir de la próxima semana, entonces usted tendrá detalles provincia por provincia y municipio por municipio solo en este programa. No porque yo soy el único que puede hacerlo. Es porque yo soy el único que se dedica a manejar municipio, provincia, viajando. A mí no me importa coger Panagua y durar 2 días visitando todos los 7 o 10 municipios que tienen Nagua. Porque conozco a alguien de Amable, o de Leonel, o de Hipólito, o de Luis, o de Miguel Vargas. Yo sé dónde puedo ir. Porque he logrado que mi cercanía con el PLD sea respetada por todo el mundo, porque cuando yo me siento aquí, yo no vengo a decir lo que no es. Y yo le voy a dar una exclusiva y confidencial de este programa. Grábela. Anótela. Escríbala. Y métasela en el cerebrito ese que usted tiene. El bloque de diputados, ustedes lo irán repitiendo a partir de ahora, en todos los programas. El bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano, yo estoy diciendo el bloque completo de diputados del PRD, va a hacer una reunión hoy o mañana antes de la reunión de la sesión de la Cámara de Diputados, y van a aprobar la reforma constitucional. Eso lo vio la bola de cotuca. Para que lo sepa. Sí, porque la única forma de cruzar es... Se van a reunir hoy o mañana antes de la sesión. ¿Y qué vamos a hacer? Ya eso hay un consenso. Encabezado por Rudy González, el diputado de ASUA, que es el vocero, y Carlos Gabriel García. Le di un programa ahorita aquí cuando yo acabe. Entonces se van a reunir. Y si Miguelito no lo entiende, se va a quedar sin diputado. ¿Se van a ir todos? No, no se van a ir. Van a votar. Van a votar. Atento a ellos. ¿Y si lo votan, con quién se queda? Carlos Gabriel, Rudy González y Víctor Gómez Casanova encabezan el consenso. ¿Está ahí Carlos Gabriel? No viene hoy. Arreglando la cosa. Arreglando los detalles. ¿Quién está sublevado? Radamel Herrera. Dame, estate tranquilo. Y esto se va a arreglar y esto va a pasar como quiera. El chino. Dame García, mi hermano.
son 45. Hoy ya hay 38 que firmaron el papel. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Pero ya pasó la reelección. Faltan, de 38 a 45, faltan 7. No, eso quieren que, de que si quieren no van a levantar la mano. Pero van hasta ahí. Van a estar ahí. Y papá va a prestar a algunos muchachos de los Delta. De los 32 que se fueron del PRD para el PRM, hay 18 que son de papá. Están prestados. Yo no sé si lo van a entender todos, pero todos los que han ido donde papá, papá, ¿y qué vamos a hacer? Se le ha dicho ya. Bueno, pero Danilo se ganó su reelección. El país la quiere. Yo no tengo problema en que ustedes voten. Eso es igual que mandarlo a votar. Sí. ¿Y qué va a decir la gente? Olvídese del qué dirán. De mí dijeron mucho. Yo tenía un 4% y gané las elecciones y me la quitaron. Claro. Exclusiva y confidencial de este programa. ¿Y qué va a hacer Luis de ahora para adelante? El probe, como dice Manuel Naná, ¿eh? El primo allá en Neiva. ¿Para el 20? ¿Para el 20? No, él va a pirar, ¿verdad? Es la política dominicana. Entonces, ya en estos dos o tres minutos que nos quedan, yo le voy a decir algo, a precisar algo del acuerdo. No se reservan los 32 senadores. Se reservan las 32 candidaturas. O sea, no es que los 32 son candidatos. ¿Y cómo es? Es que el partido decidirá ¿cuál en cada queda? Provincia cuál se queda y cuál no se queda en función de encuestas y evaluaciones. Ok. Porque si yo soy senador, y no quiero mencionar ninguna provincia, para no estigmatizar a nadie, si algún senador tiene un 20% y hay un competidor en el partido que tiene un 37%, hay que ponerle el 37%. Hay que mandarlo a votación, es lo que se va a hacer. Es más, yo voy a decir un caso específico, el Ceibo. Doña Ivón llegó ahí por una casualidad de la vida. El yerno. Y el acuerdo era que Ricardo, el esposo de su hija, Ricardo Jacobo, como tenía un problema de que no nació allá, aunque era originario de allá, no tenía los 5 años de haber ido, sí, porque no se cambió cuando había que cambiarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pusieron el papá se muere en plena campaña. Bueno, José Ricardo, la senaduría es tuya porque tú tienes un 60% en la población. Vamos a poner la suegra, pusieron la suegra con la condición de que se vaya a los 2 años para que la vieja pique. Sí. Y la vieja cogió la senaduría y la metió en su cartera. ¿Cómo va a ser? Oh, eso fue así. Claro, se quedó con su senaduría. ¿Y lo dejó sin la senaduría? Sí, se puso enemiga de él. ¿Cómo va? Y de la hija. Oh, claro que sí. Ya Ricardo lanzó su candidatura de nuevo, se dispara, el gobernador está en eso, creo que hay uno de los diputados del Ceibo que también está en eso. Entonces viene una competencia, doña Ivón no pasa de un 3, un 5, un 12 cuando está alta. Tú no la puedes dejar ahí, hay que mandar la votación. No, porque ya llegó, porque el muchacho lo puso. ¿Tú sabes quién tiene una situación similar? ¿Quién? Carlito Castillo. ¿También fue el momento? Si Carlito no se va para Ocoa al laborantismo político necesario, no va a ser candidato porque está muy bajito en las encuestas. Ahora hay 2 senadurías definidas, 2. Y se lo voy a repetir todos los días y todas las veces que sea necesario. 2 candidatos seguros y absolutamente definidos, 2.
Que son dos que yo vi cuando se pusieron. Y no digo que no hay más. Yo estoy diciendo los dos que yo sé. Tejera y Mateo Vázquez en Barahona. Y Manuel Paula en Neiva. Esos son los dos candidatos. Y Félix, Samuel. Está la palabra. Yo no he hablado con Félix, no sé qué él filmó. Okay. Yo sé lo que filmaron Manuel y Eddie. Los dos son candidatos a senadores. Seguro. Bueno, yo creo en la palabra de Lionel. Y creo en la palabra de Danilo. Claro. Y ellos los dos le dieron su palabra a los dos. ¿Esos son candidatos entonces? De manera que José del Castillo, que siga yendo, José tiene 35 años, es ministro. Para el 20 no hay problema. Para el 20 puede ser. Si, es que de Mateo, si no se le atraviesa a alguien que también sea ministro de Barahona. De manera que Gonzalo le tiene miedo a la política. Claro que sí. Nos vemos el lunes, señores. Gracias por su atención y nos vemos el lunes tempranito. Bueno, hay que ver si Johnny insiste en la locura de poner yo no haga algún salta para atrás a esta hora aquí. Porque lo que va a encontrar es un salta para atrás. Buen fin de semana. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.